Muy buenos días a todos y bienvenidos todos a nuestro servicio habitual de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que estás con nosotros en una bella mañana de domingo. Gracias por tu sintonía. En este momento vamos a una oración a Dios para que Dios tome control del servicio de nuestra de esta mañana. Oremos. Sienta las gracias por esta hermosa y preciosa mañana del domingo. Señor, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de venir aquí, de ver este video y escuchar, Señor, de este especial regalo, de, esta, de esto que es tan, mi Dios, especial en nuestras vidas como es tener una relación con tu Hijo Jesús. Señor, gracias porque nos da la oportunidad y el privilegio de tener una relación contigo a través de Él. Que a pesar de que no hayamos pedido, Señor, este regalo, ha llegado a nuestras vidas de una forma muy especial y ha sido una cosa muy impactante. Señor, te oro, Padre, que podamos, mi Dios, aprender cada día a apreciar este regalo de tener a tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Y gracias por cuidarnos. Gracias por darnos a nosotros lo necesario, Señor, para siempre escuchar de ti. Y te oro, Padre, en este momento, que abra nuestros corazones, nuestras mentes, para apreciar este regalo, para entender, mi Dios, eh, la importancia que tiene, Señor, de tener una relación contigo. Señor, gracias por tu amor y todo esto, Señor, te lo oro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, familia, y muchas felicidades. Feliz Navidad para todas las personas que nos están mirando en este momento, a través de este video, en un bello día de domingo. Yo sé que durante estos días hemos estado quizás participando, y disfrutando, eh, muchos de nosotros quizás de algún evento, alguna celebración. Yo sé que hemos estado quizás eh, organizando eventos para estar en compañía de nuestros amigos, de familiares, de gente querida. Uh, quizás con regalos, con comida, con música. Y yo sé que muchos de estos regalos que hemos recibido en estos días, eh, estoy seguro que ha sido una gran muestra de amor y aprecio eh, de aquellos seres que nos han regalado a nosotros. Y que seguro que fue dado de corazón. al igual forma, para aquellos que, como yo, quizás han tenido oportunidad de también obsequiarle a un ser querido, eh, tremenda oportunidad para quizás expresar ese amor y ese afecto para ese ser especial, ya que de alguna forma u otra quisimos demostrar cuánto vale esa persona para nosotros. Y yo creo que de eso se trata la Navidad: se trata de dar, se trata de, de, de compartir, de compartir. Eh, con esos seres queridos y amados que Dios ha puesto en nuestras vidas como un regalo. Eh, yo recibí estas Navidades como obsequio ropa, así que me bastante falta que me hacía. Uh, me siento bien contento por eso. Uh, y es cierto que estas Navidades, y aún este año ha sido muy diferente, pero sabes que esta mañana yo no voy a hablar de eso porque he hablado suficiente de ese tema. La intención de esta mañana yo creo que es más bien hablar de a ustedes que están sintonizando este video de la palabra de Dios. Y hay algo en la palabra de Dios que nos que nos recalca y quizás de alguna forma nos hace ver la importancia de entender la importancia de tener una relación con Dios. Y para aquellos que aceptaron el mensaje en un momento dado en la vida, ese mensaje del evangelio, ese mensaje de que Dios Entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no se pierda más, ¿verdad? Tenga la vida eterna, como dice Juan 3.16. Estamos en esta misión. Estamos en esta misión, no solamente los domingos, pero cada día de seguir aprendiendo y conociendo y estudiando las cualidades de Dios y también sus atributos. Y, y por qué no, sus bendiciones. Y es que ese Dios. El Creador del cielo y la tierra, ese Dios que nuestro Padre celestial, ese Dios que nos regaló la vida, el oxígeno, el mismo que provee nuestra mesa, el mismo que cuando oramos no nos desampara, el mismo que siempre nos cobija, que nos da salud y que hace posible el milagro de vida. Ese Dios al que todos oramos y que en cada momento que pasa. En nuestras vidas, Él cuida nuestros pasos, no nos abandona y que está con nosotros tanto en las buenas como en las no tan buenas. Ese mismo Dios que es la fuente inagotable de amor verdadero, que es su misericordia cubre nuestras faltas y nuestras culpas. Ese Dios que cada día, ¿verdad? Eh, llamamos al amanecer, que está con nosotros desde el primer momento que nos levantamos. Y que aún en la oscuridad de la noche espera ansiosamente a escucharnos. Ese es que lo hace todo posible. Ese Dios que es mi Dios, que es tu Dios, que es el Padre de todos. Que si en este momento fuéramos a describir todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad por nuestro país, por este mundo, aún por su reino, yo creo que no habría forma de poder escribir todas las bendiciones, todos los milagros y todos esos actos grandiosos que Dios hace cada día, demostrándonos así su amor y su misericordia. Y que por causa de su evangelio haya dado a su Hijo y que ese mensaje haya ido por los siglos de los siglos es que todo lo hace posible porque así Dios lo dispuso y como dice en Efesios 2 versículo 10 dice esto porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica fíjense lo que dice esta escritura fíjense lo que está hablando aquí por un minuto si tuviésemos la oportunidad de mirar nosotros al espejo por unos minutos y contemplar para quién fue que le fue dado todas estas cosas. Tú que eres su creación, nosotros que somos su hechura, la hechura de Dios, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, que ese es realmente nuestro propósito. Todos que trabajamos, aunque trabajamos quizás en diferentes oficios, que tenemos diferentes profesiones, que quizás tengamos diferentes niveles de educación, que son, pueden ser distintas, y aunque todo eso nos hace diferentes, sin embargo, todos, aunque tengamos diferentes responsabilidades y deberes, nuestra misión principal en la vida es hacer buenas obras. ¿Y cuál es la buena noticia? Que ya Dios dispuso todas estas oportunidades, estos momentos de antemano, para que así pongamos en práctica lo que ya Dios dispuso de antemano. Y esta mañana es el comienzo de cosas muy buenas. Esta jornada que estamos comenzando, esta vida que estamos teniendo, que aunque tiene muchos retos y desafíos, y pruebas y luchas todavía tiene un valor incalculable la vida que estamos viviendo esta mañana lo que vamos a estar quizá viviendo en un ratito esta tarde esta noche quizás mañana esta semana este mes el año que viene y sabrá Dios hasta cuándo es simplemente una oportunidad para hacer buenas obras Dios es maravilloso y si nosotros conocemos de Él y vemos que Él propuso todas estas cosas, estas verdades para que nosotros busquemos hacer su voluntad, y des en cuenta que el único propósito de todo esto es para que nuestra, nuestra vida tome un giro total nuevo, un cambio, una transformación para ser más y más como Jesús. Y quizás sea como que un pequeño compendio de las cualidades de Dios, esas cualidades que lo hacen a Él único, que lo hacen diferente, que lo hacen especial. Porque mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos sus atributos, más vamos a entender esa misericordia, esa bondad que tiene con nosotros. Cuando yo pienso en Dios y pienso en su persona, y pienso lo que representa en mi vida pienso lo poderoso que es pienso lo infinito lo eterno lo inmenso lo omnipotente que es que es omnipresente porque puesta en todas partes omnisciente inmutable porque Dios no cambia sigue siendo el mismo benévolo lleno de conocimiento de bondad ese al que le llamamos Santo, 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 que es justo, misericordioso, lleno de verdad, soberano, que reina con voluntad, lento para su ira, lleno de justicia, humilde, dador, perfecto, espiritual y al mismo tiempo misterioso, interesante profundo, ese al que le llamamos el Rey de Reyes, que es grande, digno, bondadoso, clemente, compasivo, bendito, glorioso, creador de todo, a ese Padre que le llamamos nuestro Salvador, Elohim, que significa que es fuerte y divino, Adonai, que es maestro y siervo. El il, Ilion, que significa Altísimo, el más fuerte. O el Roe, que significa el fuerte que ve. El chadai que es Todopoderoso. El Olam, que es el Dios eterno. El Yahvé, que es ese Señor que se considera y se llama Yo soy. El Verbo, mi Padre, mi amor, mi vida, mi corazón, mi todo. se cuenta las descripciones. <laughs> de la cual podemos hablar de quién es ese Dios. Y digo eso porque a estudiar el carácter de Dios, sus atributos, su forma de ser, esos títulos que Él ostenta, y no lo ostenta simplemente porque, porque nosotros lo llamamos así, es porque eso es lo que Él representa. Nos ha dado un regalo que nosotros no pedimos. Nos dio un regalo que no solicitamos. Nos dio un regalo que no tuvimos que accesar una página de internet, escogerlo, ponerlo en el card, pagarlo por él, para entonces recibirlo aquí en la casa. No tuvimos que pagar nada. No tuve que hacer nada, sino aceptarlo porque llegó a mí con todo el amor del universo. ¿Y cuál es ese regalo que llegó a mi puerta sin haber sido solicitado o pedido? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Que no solamente es la razón por la cual celebramos la Navidad, sino que también es la razón por la cual respiramos, por la cual vivimos, por la cual hacemos lo que hacemos. Pues como decía la escritura que compartí con ustedes en Efesios 2, Hacemos toda buena obra porque estamos tratando de imitar el corazón de Jesús. Y es ese Jesús que también llamamos Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que es el Cristo, el Mesías, el Maestro, Rabí, Señor, nuestro Salvador, que es también Logos, que significa el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. El Hijo de David, el Cordero de Dios, el Nuevo Adán, la luz del mundo, rey de reyes, rey de los judíos, el Nazareno, el pan de vida, agua de vida. Dese ¿De cuenta cuántos atributos también tiene este regalo en nuestras vidas. Y como cada cosa que llega a nuestra vida, tenemos que examinar el regalo, observarlo y mirarlo y encontrar... ¿Cuál realmente es su valor? ¿Cuántos de ustedes no han recibido algo en su vida? Un regalo que recibiste de un familiar, de un ser querido, de alguien que tuvo aprecio hacia ti. Y cuando abriste ese regalo te diste cuenta el valor que eso tiene. Algo que quizás pediste, algo que quizás anhelaste. Y alguien escuchó ese anhelo y te lo trajo y te lo obsequió a ti. De una forma especial. ¿Cómo tú te sentiste cuando recibiste? ¿Cuál fue la actitud cuando abriste ese regalo? ¿Y cómo ha sido después que lo recibiste? ¿Cómo, cómo has tratado eso, ese regalo? ¿Lo has cuidado? ¿Lo, lo, añ lo añoras? Lo lo, ¿Lo lo cuidas? ¿Lo proteges? Porque sabe que fue regalado y, y fue especialmente dado hacia ti, hacia tu persona. Y yo creo que es importante que nosotros examinemos el regalo que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Y para aquellos que quizás en esta mañana no entienden de qué, de qué es el regalo, hay que ver que este regalo especial que llamamos Jesús es mucho más que algo especial. Para muchos de nosotros lo es todo. Este Jesús lo es todo. No simplemente es, es una cosa más que ha llegado a nuestras vidas. No. No, no, simplemente es, no simplemente es un complemento para hacer la vida mejor. No. Él lo es todo. Significa todo. Y si vamos en este momento a pretender que no sabemos de Jesús, y fuéramos a evaluar este regalo contestando estas siguientes preguntas. En otras palabras, vamos a ver los indicadores de la calidad de este regalo, que se llama Jesús. Y hay cinco formas de determinar esa calidad. La primera es cuál es el grado de satisfacción. La segunda es el impacto de cobertura que tiene este regalo. ¿verdad? En otras palabras, el mercado a donde ese regalo puede impactar y a qué personas le puede resultar interesante o le puede resultar útil, cuál es la calidad del regalo, cuál es el nivel de durabilidad y cuál es el precio. Así que con estas cinco preguntas vamos a contestarlas bíblicamente para que entendamos el valor que tiene Jesús como regalo en nuestras vidas. Y esto uno siempre lo hace cuando ¿Hace un obsequio o cuando recibe un obsequio? Es un análisis que uno hace para entender de qué se trata, entender la ocasión y el valor que va a tener. Y si miramos este regalo que se llama Jesús, ¿cuál es el grado de satisfacción? Pues según Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el grado de satisfacción de Jesús no es otra cosa, cosa que vida y vida en abundancia. Así que para aquellos que están buscando tener un propósito en la vida, para aquellos que están preguntándose de qué se trata la vida, para aquellos que quizás en este momento no entienden eh, qué están haciendo con su vida, que no entienden la dirección, que no ven el norte, que va a pasar en un futuro, que, que no le ven el sentido, que no importa las cosas que recibieron en su vida, todavía sienten ese vacío en su corazón. He aquí el grado de satisfacción más grande que Jesús te pueda dar. Jesús dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Cuántas veces no hemos sentido en esta vida que nos han robado, que han matado nuestras ilusiones, que han destruido nuestros sueños. Que en personas han querido destruir nuestras vidas. Que en personas han querido hacernos daño. Que el enemigo nos quiere hacer daño. Que, que, que las circunstancias de la vida ha hecho esto en nuestras vidas. Sin embargo, dice: no se preocupen porque yo vengo a darle a ustedes vida y que la tengan en abundancia. Así que. Jesús como regalo ofrece como gran satisfacción darnos vida y vida en abundancia. La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de cobertura? ¿Cuál es el mercado que este regalo va a llegar para hacer un impacto? En 1 Corintios 12-13 dice, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seas Judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos debe ver de un mismo espíritu. Así que, si vemos lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, que es construir su iglesia, que es su cuerpo, y dice que no importa si eres judío, si eres gentil, en otra palabra, no importa de qué nacionalidad vienes, de qué país provienes, cuáles son tus raíces. No importa si eres esclavo, si eres libre, no importa el color de tu piel, él dice, a ti se te va a dar a beber de ese mismo espíritu. Así que el impacto de cobertura es para todos. Esto no solamente beneficia a una parte de la población. Esto no beneficia solamente a un país o a una cultura o a un solo color de piel. No, Dios a todos nos ve igual. Así que, 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 que el impacto de cobertura es general para todo el planeta, para toda la humanidad, para cada ser humano. Así que, así que el regalo tiene un gran impacto, un gran impacto de cobertura. Ahora, ¿cuál es el grado de calidad de este regalo que se llama Jesús? En 1 Pedro 1, 18, 19 dice esto. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que le daron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y defecto. O sea, la calidad de este regalo, que es Jesús, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino que se pagó con la sangre misma de Cristo, que fue derramada en la cruz. Derramada en la cruz de una forma inocente, sin pecado, sin mancha, en santidad, así como un cordero sin mancha y sin defecto. Así que si miramos el grado de calidad aquí de lo que significa Jesús, no estamos hablando de cualquier cosa sino la sangre del Cordero de Dios. Y eso mis hermanos, y eso mis amigos, es de la más alta calidad. ¿Cuál es el nivel de durabilidad de este regalo? Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a durar aquí en el planeta. No sabemos cuánto tiempo va a estar vivo. Sin embargo, no importa el tiempo en que tú estés vivo, cuánto va a durar Jesús en nuestras vidas. En Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que la escritura denota que Jesús no tiene límites. Jesús sigue siendo el mismo desde ayer, el de hoy, el de mañana y por los siglos. De los siglos de los siglos. Así que este nivel de durabilidad de este regalo que se llama Jesús es infinito. Él estuvo de un principio de la creación y estará hasta el final. Ese es el nivel de durabilidad. Pero, ¿cuál es el precio de Jesús? Y aquí está, para contestar esa pregunta, la respuesta. En Hebreos 9, versículo 11 al 12 dice, Cristo por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no echó por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y ese fue el precio que se pagó, un precio que no se puede calcular, porque al presentarse él como ese sumo sacerdote, entrando en excelencia, en perfección, a un lugar que no, fueron, que no fue hecho por manos humanas, que entró a ese lugar santísimo que para los que conocen de la Biblia sabe que en el templo, el lugar santísimo, entraba una sola vez al año el sacerdote. Porque era un lugar puro y santo y perfecto. Y Jesús entró ahí. Porque él entró, porque el precio que él pagó fue su propia sangre. Que no tiene un cálculo de valor. Así que, ¿cuál es el grado de satisfacción? ¿Cuál es el impacto de cobertura? ¿Cuál es el nivel de calidad? ¿Cuál es el nivel de durabilidad? ¿Y cuál fue el precio? La respuesta a todas estas preguntas es de la más alta calidad. La más alta realeza, distinción, elevación del más alto nivel, de la más alta categoría, de la más alta clase, de la más alta jerarquía, del más alto orden, desde el mismo cielo. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Y él es, razón, él es la razón de nuestra celebración. Jesús es la razón por la cual vivimos, respiramos y asistimos. Él nos trajo el perdón. Él nos trajo la reconciliación, la mediación entre nosotros y Dios. Y hay muchas cosas que hoy quizá no podemos explicar por completo pero que algún día, cuando estemos frente al trono de Dios, van a ser claras y evidentes. Y ahí vamos a poder entender el valor real de este regalo que se llama Jesús. Hay algo que, que me impacta mucho de todo esto, porque Jesús nos promete a nosotros, no solamente su presencia, sino traernos la salvación en nuestra casa. Y una vez que entendemos eso, que apreciamos ese regalo de salvación, que entendemos el valor, por la, el valor y de lo que se hizo para que yo tuviese una relación con Dios, ese regalo no tiene precio. Ahora, hay tres cosas que tenemos que hacer con este regalo de salvación que Jesús nos da. Tres cosas que son importantes que esta mañana tenemos que entenderlo claramente. ¿Qué yo hago ahora con este regalo que Jesús me da, que es una relación con Dios, que es mi salvación? El primer punto es: cuídalo. Cuídalo. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13 dice: Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como la sed para que se cumpla su buena voluntad. Tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidarlo de tanto cuidado que nada le pase a esto, que, que, que nada le suceda, que nada obstruya, que nada le haga daño a esta que tengo ahora con Dios. Y tengo que cuidar mi salvación, mi regalo con temor y temblor. Temor y temblor significa de que voy a tener tanto cuidado que no simplemente lo voy a poner encima de la mesa para ver qué le pueda pasar. No, no voy a cuidar para que nada le suceda. Lo voy a proteger. Voy a temer de Dios. De que Dios me está mirando, de que Dios me está observando, de que Dios está mirando mi corazón, mi mente, mis actos, mi vida. Y yo tengo que cuidar esa salvación con ese temor a Él y con temblor. Porque no quiero que nadie me quite este regalo. Porque no quiero que nadie pase a este regalo que se llama salvación, que fue dado a mí por un alto precio. Eso hay que cuidarlo. La segunda cosa que tenemos que hacer con este regalo es compártelo. En Marcos 10, versículo 28-31 dice esto, Que de nosotros que le hemos dejado todo y te hemos seguido? comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo casa hermanos hermanas madres hijos y terrenos aunque aunque con persecuciones y en la edad venidera la vida eterna pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros tenemos que compartir el regalo tenemos que como dice como dijo Jesús aquí a Pedro que por la causa de él y por la del Evangelio, dejarlo todo para llevar las buenas noticias a otras personas. Y si eso significa que tenemos que dejar todas estas cosas que nos encantan, que amamos tanto, como son nuestros familiares, nuestra casa, nuestros bienes, por la causa del Evangelio, Jesús dice que vamos a recibir 100 veces más en este tiempo. Esas cosas, y no solamente eso, sino también la edad venidera que es la vida eterna. ¿Y por qué dice eso? Porque una vez que comenzamos a compartirlo, y otras personas también se unen ahora al regalo, y otras personas aceptan el regalo, que es Jesús, y ahora comenzamos a construir una comunidad de personas que pensamos y sentimos igual, y comenzamos a constituir su iglesia, ahora se multiplica las casas. Ahora se multiplica la familia. Ahora se multiplica los seres queridos. Esa es la cosa más hermosa de este regalo. Que tiene una, una forma multiplicadora. Para aquellos que lo aceptan. Y lo cuidan de igual forma. Pero hay que compartirlo. Hay que compartirlo con los demás. Hay que compartirlo por su causa y por la causa del evangelio. Que son las buenas noticias acerca de jesús la tercera cosa hay que celebrarlo celébralo celébralo salmo 45 versículo 1 al 5 dice esto cual siervo adiante en busca de agua así te busca oh dios todo mi ser tengo sed de dios del dios de la vida ¿Cuándo podré presentarme ante dios mis lágrimas son mi pan de día y de noche Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde, dónde, ¿dónde está tu Dios? Recuerda esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor y mi Dios. Y me encanta esta escritura porque yo creo que describe claramente lo que pasó este año en nuestras vidas. Como un siervo jadeante en busca de agua, así te busco Dios. ¿Cuántos de ustedes este año no oraron tanto para que Dios le dé a ustedes la fuerza suficiente? Para enfrentar la enfermedad, para enfrentar momentos difíciles, para enfrentar el dolor, para enfrentar la persecución, los insultos, los atropellos, los momentos difíciles. Y sin embargo, aunque todo mi ser, aunque tenía sed de Dios, aunque me presentaba y lloraba de día y de noche y me sacaban en cara: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, Frank? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Covid está como está? ¿Por qué la situación en el país está como está? ¿Dónde está tu Dios? Pero yo recordaba todo esto y me deshago en llanto porque solía ir con la multitud, los conocía a la casa de Dios y yo creo que ese es el punto más importante, que aunque todas las cosas estén pasando, aunque momentos difíciles lleguen a nuestras vidas, entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Y esa es la parte que no podemos olvidar. Tenemos que celebrar el regalo que tenemos. Que son las buenas noticias. Que es el Evangelio. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Porque Dios me está dando esperanza. Y todavía lo alabaré. Eres mi Señor y mi Dios. No puedo dejar que nada me quite ese gozo. No puedo, no puedo dejar que nada me quite ese deseo de celebrarlo cada día. Porque el regalo que tengo es un regalo único y especial dado a mí. Que aunque yo no lo pedí, que aunque no lo solicité, llegó quizás sin haber sido pedido, todavía se me fue concebido. Esa es la misericordia de Dios. Es por su gracia y solamente pasa porque nos ama. Este regalo se te fue dado a ti. Tú no lo compraste, no lo ordenaste. Te llegó directamente del cielo para tu vida. Oremos. Señor bueno, gracias. Gracias porque es un regalo que tú nos has dado a nosotros, que tú Jesús. Gracias, Señor, porque tú, mi Dios, nos amas tanto, porque tu misericordia es eterna. Padre, tú eres tanto para nosotros. Tú eres todo para nosotros. Tú, tu amor eh, nos colma nuestros corazones. Y este regalo que tú nos has dado a nosotros, que aunque no lo pedimos, nos ha llegado, Señor, con tanto amor. Yo te digo, Padre, que podamos aprender a atesorarlo, que podamos aprender, Señor, a cuidarlo con celo. Con temor y temblor, porque padre no queremos que nada ni nadie nos lo quite. Queremos celebrarlo, señor, cada día. Queremos compartirlo cada día, padre, porque sabemos y entendemos el valor que tiene Jesús. Y yo te oro, padre, que, que en este momento, señor, para aquellas personas que están buscando de él, padre, que tú le hagas ver a ellos la importancia y el valor que tiene este regalo que es tu hijo amado Jesús, señor. Señor, gracias por, lo, por todo lo que nos has dado en esta vida. Gracias por tu amor. Señor, gracias por este propósito que ha puesto en nuestros corazones de celebrar este regalo que se llama Jesús. Y es en el nombre de Él, te lo pido en tu lado, todo. Amén. Y termino, sin, eh, termino con esta escritura en Apocalipsis 22, 20, 21, que dice así: El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Chao.